¿Qué pasa? Bueno, nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que tanto disfrutáis y, bueno, cómo no, es un vídeo de una fantástica tienda de acuariofilia y es ni más ni menos que Peces Madrid. Ya os enseñé un vídeo de Peces Alcorcón. Hoy me encuentro en Peces Madrid que, bueno, para mí también es muy ilusionante porque es mi primera vez también. Yo no la conocía en persona. Así que, bueno, también lo voy a disfrutar mucho con vosotros. Tengo aquí a Ezequiel, que ahora giraré la camarita y saludaremos. Y como siempre, pues bueno, le pedimos a Ezequiel que nos haga un tour por la tienda para conocer todo lo que podemos encontrar aquí como clientes, tanto peces, productos, plantas y servicios, ¿vale? Así que bueno, poneros cómodos, vamos con Ezequiel y a disfrutarlo. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Peces. Bueno, pues como digo, un placer también para nosotros. Bueno, yo voy acompañado, bueno, en un momentito, con Antonio y Manolo, que no ha querido perderse la visita aquí a Madrid. No, hay que visitarlas. Las tiendas emblemáticas, hay que visitarlas. Claro que sí. Y bueno, como digo, Ezequiel, un placer estar aquí en Peces Madrid. Y bueno, ya lo he explicado, la gente que va a ver el vídeo va a conocer esta fantástica tienda. Pues bueno, está deseando que les hagas un pequeño tour, para que conozcan todo lo que ofrecéis aquí, tanto, como digo, peces, decoración y tal, y servicios, ¿vale? Así que bueno, fenomenal. Estamos en tus manos, Ezequiel, cuéntanos. Fenomenal. Pues nada, lo primero, bienvenidos y muchas gracias, y ya sabéis, lo primero que tenéis que hacer es seguir aquí a... Bueno, muchas gracias. Y también seguirnos a nosotros en ahí las está, redes, que para eso está. Están. Claro que sí, claro que sí. Así que nada, bueno, bienvenidos a Peces, Peces Madrid. Bueno, esta es la segunda tienda que tenemos de peces. La primera nació en una calle justo aquí al lado, el primer Peces, que fue hace ya 14 años, y bueno, en una tiendecita de 30 metros cuadrados, y esta fue la ampliación natural que se hizo ya, pues, hace 6 años, ¿no? Más o menos, Armando. Sí, 6 o 7 años, si no recuerdo mal. Y desde ahí también, pues empezamos con la evolución y pasamos a Peces Alcorcón, etcétera. O sea, que ya también la conocéis del anterior vídeo. Sí, claro que sí. Es la tienda grande, donde se hace toda la gestión de online, de los pedidos. Y desde esta, que es más chiquitita, lo que hacemos ya está más, es más especializada en lo que es el concepto del aquascaping y el Nature Aquarium, ¿vale? Aquí, sobre todo, lo que se, por así decirlo, se prioriza es el montaje y el mantenimiento de los acuarios, tanto a nivel de empresa como a nivel de particular. Aquí lo que se busca un poquito es eso, ya algo más concreto, más específico, más orientado a, pues eso, el plug and play, en dejarle al cliente el acuario listo en casa y después, si quiere, también la posibilidad de llevar el mantenimiento. Lo que estáis viendo aquí es la zona de producción, es una zona chiquitita. Mantenemos los mismos estándares de calidad, por supuesto, que en Peces Alcorcón, al fin y al cabo, es la misma empresa, o sea, es la misma marca comercial. Que perdona que te diga, Ezequiel, que te corte. Sí. Haremos un pequeño spoiler. Mañana haremos un vidiete que me hace mucha ilusión. Un poquito de eso que tú dices del cuidado que tenéis muy con importante. El tema de los peces. Exacto. Y me hace mucha ilusión enseñar todo ese proceso tan exhaustivo sí. que realizáis. Cuidamos ¿vale? muchísimo la calidad del animal, el bienestar animal, que para nosotros es muy, muy importante. Y claro, eso se ve
y se traduce en que cuando vosotros lleváis los peces a casa, tenéis animales sanos, tenéis animales bien cuidados y que tienen una adaptación muy, muy buena y que no vamos a tener a priori ningún problema con ellos. O sea, esa es un poco la clave. De la misma manera que también buscamos esa calidad en las plantas y, bueno, pues en los productos que ofrecemos, que los productos ya los conocéis de sobra, que hay de todo en el mercado, pero bueno, intentamos trabajar siempre con las mejores marcas y, pero sobre todo eso, se premia el ser vivo, ¿vale? Tanto plantas como animales, como lo que son invertebrados y peces. Y bueno, pues la tienda, como veis, pues está un poco más orientada a eso, al paisajismo, al concepto del Nature Aquarium y pues se le da prioridad, pues eso, a la plantita, tanto en los acuarios, que como veis, los acuarios están todos plantados. Sí, sí, muy, se muy, busca, muy detalle. ¿Eh? Se busca por dos motivos, fundamentalmente por el tema de adaptación del pez. Está en un ambiente mucho más tranquilo, mucho más cómodo, más parecido al acuario como lo encontraría en casa, y también que mejora la calidad del agua, indudablemente, y también por un tema de espacio, que duda cabe. Bueno, intentar meter todas las plantas posibles. A mí dijeron, oye, pues es más pequeña la tienda. Claro, igual es porque yo ya venía con una idea ya muy pequeña. Sí, ver, sí. Está genial, tenéis de todo. Intentamos tener de todo, sí, sí, de sí. todo lo necesario. Y de no, todo lo necesario. Claro, entonces a mí la verdad que me ha gustado mucho. Y bueno, pues eso, o sea, aquí ya tienes pues eso, ya un poco más el tema del plantado, el in vitro, que ahora está un poquito más vacío el in vitro por el tema del verano, claro. Como es lógico, en las fechas en las he venido que estamos... He venido en julio, exacto, hay que entenderlo. Sí, 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 sí. Efectivamente. Y aquí tenemos que ahora vamos a dejar a Alan que pase sí, bueno, primero, y se explaye. Sí, pero vamos a ir poco a poco, porque Ezequiel, si ya nos ponemos ahí, vamos acabando el vídeo demasiado rápido. Vale, vale. Y cuéntame. Aunque puede parecer común, que dice, bueno, pues sí, los peces que muchas veces podemos encontrar en muchas tiendas, pero a mí sí que me gusta darles su espacio, ¿vale? Y a mí sí que gustaría, aunque sea un poquito, pero que me enseñes un poquito... ¿Qué peces sueles tener? Vamos a ver las urnas. Sí, no, básicamente aquí lo que se tiene es pez de iniciación. Claro, pero tú fíjate, Ezequiel, lo que tú decías, que yo luego tomaré imágenes con musiquita, pero no es normal ver una batería de peces con estos montajes de roca. Es decir, es un plus. Sí, es bueno, la idea es un poco eso, que también el cliente final o el aficionado visualice un poquito... ¿Cómo podría ser el acuario que tiene en casa? Un 60 litros, para que nos entendamos. Fíjate. O sea, algo sencillo. Algo sencillo, algo natural, que vean que realmente se puede mantener un acuario sano, un acuario bien cuidado y sin tener que matarnos en el proceso, ¿vale? Sin tener que sufrir por ello, ¿vale? Porque aquí un poco lo que se premia es eso, el acuario natural, el acuario sano y que sea algo fácil y sencillo, con un mantenimiento adecuado.
Vale, Ezequiel, hemos ido mostrando imágenes de los montajes que, que, bueno, que podemos ver detrás de ti, con musiquita para que la gente los disfrute, pero sí que me gustaría un poquito, bueno, que profundizásemos, perdón, un poquito más en ellos y, bueno, me explicases en base a qué los montaste y tal, ¿te parece? Sí, sin problemas. Bueno, aquí lo que se busca un poco en esta pequeña galería, en este pequeño showroom, es que la gente pueda captar y coger ideas de acuarios, tanto lo que es el diseño acuático como el emergido, ¿vale? Que no solo tengamos lo que es la fase totalmente cubierta de agua, sino que también tengamos la posibilidad de ver algo por encima, ¿vale? Que podamos tener esa proyección hacia arriba que siempre le va a dar un toque aún más natural y lo va a poder disfrutar mucho más. A mí me encanta, ¿eh? El emergido, sí, me encanta. Los emergidos son muy, muy bonitos y son fáciles de mantener, o sea, que muchas veces la gente va con miedo de que no... que si esto va a funcionar, que si esto no se va a adaptar, pero sí, se explícalo, puede. Explícalo de paso en el vídeo un poquito para que la gente también tenga esas claro, pautas que tiene claro, que claro, si es básicamente lo que tenemos es que mantener una buena hidratación porque, bueno, nosotros siempre, os podéis ver, por ejemplo, en este, son anubias, o sea, la anubia efectivamente puede estar en emergido, eso sí, tenemos que tener una adaptación previa para que la planta pueda estar en un ambiente más seco y más claro, en el ambiente de Madrid, que ya sabéis que... Aquí lo estamos, lo estamos disfrutando hoy, Ezequiel. Sí, sí, la verdad es que hoy está pegando fuerte. Bueno, bueno, dentro de la tienda se está... Sí, aquí está de lujo, maravilloso. Por eso. Que la gente que se anime a venir a veces, que está muy bien aquí. Exacto, el aire acondicionado se nota. Sí, sí, genial. Pero básicamente es eso. Nosotros lo que necesitamos es, primero, una base muy importante para todos los emergidos, una base de musgo y que el musgo esté hidratado. Muy importante porque aquí es donde nosotros, cuando el musgo esté ya tapizando y esté... extendiéndose por la superficie de la madera, de la roca, del soporte que nosotros tengamos por fuera del agua, ahí es donde podremos pinchar esa plantita que nos gusta y ahí es donde va a tener su sustrato, entre comillas, para que vaya empezando a desarrollarse y a crecer. Mirad, lo podéis ver aquí. Vamos a quitarle el plástico. Es que aquí en verano, claro, con el calorazo que hace Madrid y el ambiente tan seco, pues... tenemos que protegerlo. Sí, después sí, ya sí, cuando baje un poco los calores en septiembre y tal, pues ya vuelve a estar bonito y operativo. Pero vamos, para que lo podáis ver y disfrutar. Como veis, es un montaje muy, muy sencillo, pero muy visual. O sea, lo que buscamos es un poco eso, que cojáis ideas. La clave es esta. Claro, al final es que la gente que venga a visitar peces, pues bueno, tenga diferentes opciones, ver cuál es la que más le gusta, más le ilusiona o más se adapta a sus necesidades. Efectivamente. Siempre decimos que hay que saber el tiempo también que tiene uno, eso es muy para poder mantenerlos efectivamente, bien efectivamente. Y en base a eso, pues bueno, aquí tenéis muchas ideas. Y el espacio, o sea, se hacen desde montajes chiquititos, como pueda ser este 45P. Con las gambitas, que está genial. Y fijaros, fijaros la cosa tan sencillita que es y que no da nada, nada de trabajo. Este sí que es un auténtico gambario. Roca volcánica, unas criptocorines parva, unos caracolitos y unas sakuras. Y ya está. Y no tiene nada más. Y está genial, porque prácticamente no tiene plantita, así que es un mantenimiento súper sencillo. Exacto, es un mantenimiento muy, muy sencillo, pero a la vez es muy visual, es muy atractivo y que lo podemos mantener en cualquier hogar. O sea, que es que eso no hay ningún problema. O encima de la mesa del despacho en la oficina. Después ya tenéis cosas, un poquito más el concepto del Nature Aquarium, más plantado, con una evolución ya de acuario... que la planta se está desarrollando y es la protagonista, con un hardscape más sencillo, pero también visualmente atractivo. Pero, insisto, buscamos que en los acuarios de la galería no buscamos un aquascaping muy, muy profesional o un aquascaping muy, muy avanzado. Buscamos algo que la gente pueda mantener en casa, que esa idea diga, sí, me gusta y esto sí lo podría mantener. ¿Que después queremos un nivel más avanzado? No hay ningún problema. Vamos adelante. O sea, que eso ya... Aquí estamos a todos los niveles, desde el que comienza con algo muy muy sencillo, un acuarito con unos guppies o unos platis, hasta ya cosas más avanzadas, pues como lo que estábamos hablando antes, pues un acuario de aguas rápidas o lo que sea. Pero lo importante es que, como decimos, que bueno, que lo puedan mantener, disfrutar y luego si quieren algo más, ir más allá. Pues bueno, esto no tiene límite. Esto no tiene límite. El límite es la imaginación. Ahí está. Y bueno, y el presupuesto. Está mal decirlo, pero también es verdad. Es verdad. Es verdad. Oye, Ezequiel, además de que estoy disfrutando de tu tienda, me están gustando mucho esos cuadros que veo yo por ahí colgados. Sí. Ahora cuando lleguemos ahí al fondo de la galería, vale, me los explicas. Ahí hay historia, ¿eh? Sí, sí, hay miga. Ahí, hay yo, he escuchado parte de esa historia... Pero bueno, la cuenta es para todos, ¿te parece? Sin problemas, vale, vale, sin problemas, adelante. Pues eso, como veis, acuarios sencillos, muy naturalizados, porque es lo que buscamos, el bienestar animal, el montaje
que pueda ser lo más parecido a un pequeño trocito de río. Y bueno, pues cosas sencillas, cosas visuales y cosas fáciles de mantener, porque al final es un poco lo que claro, cuenta y lo que buscamos. No hay ninguno, y no hay ninguno igual al otro, fíjate. No, esa es la idea. Además, la exposición la renovamos todos los años. Siempre ahora en septiembre volvemos y le damos una vuelta. Más o menos casi un año es el montaje, sí, lo que efectivamente, tenéis. Sí, la galería la renovamos normalmente al año, año y medio. Ah, qué guay. Y vamos cambiando poco a poco todos los acuarios. Lo vaciamos todos de golpe para no quedarnos sin nada. Pero dices, a lo mejor, pues este acuario ahora en septiembre lo vaciaremos y empezaremos otro. Claro, al final no deja de ser un negocio y la gente, bueno, hay que renovarse. Y la gente tiene que tener nuevas ideas. Nuevas tendencias, nuevos tipos de plantas, porque claro, aquí también esto va evolucionando. Claro, claro. Uno de los cultivadores con el que trabajamos ahora en la feria de Nuremberg ha sacado nuevas plantas, pues que va. Porque es una de las cosas que nosotros aquí hacemos. Traemos las plantas y las probamos en nuestras instalaciones. Vemos la viabilidad de esa planta, vemos cómo evoluciona, vemos cómo se desarrolla, qué complicaciones tiene o no. En fin, un poco para después. Bueno, hay que testear vosotros, claro, y saber que lo que estáis ofreciendo al cliente ya lleva, bueno, pues una garantía por vuestra parte que sabéis que lo habéis probado. Que va a funcionar, claro. Y que lo vais a poder disfrutar. Está genial. Este acuario, por ejemplo, es Ezequiel, más. Ezequiel, no te me vayas tan lejos. Ven, no te vayas tan lejos. Que aquí ya tenemos ya. Vale. Aquí quieres? Yo veo y veo unas letras aquí, súper chulas, esta camiseta. Pues bueno, mira, este polo me lo firmó el mismísimo Takashi Amano. Ya ves. Ahí en Florestas Sumersas. ¿Y son esas letras de ahí, de la camisa? ¿Eso sí, es? Sí, ese es su autógrafo. ¿Esto es el autógrafo? De Takashi Amano. Qué esa, caña, ¿no? Ese es su nombre en japonés. O sea, Takashi, me imagino. Qué bueno, ¿eh? Esto es oro, ¿eh? Takashi, este es el apellido. Ah, vale. Este es el apellido. Pero sí. Qué bueno, ¿eh? Wow. Esa es su firma de su puño y letra y está puesto sobre nuestra camiseta. Cuando estuvimos en el montaje de Florestas Sumersas en Lisboa, si no lo conocéis, por favor, os invito a verlo. Vamos, no se lo puede perder nadie. Es una experiencia única en el mundo. Te di una cosa, Ezequiel, y perdona que te corte. Yo fíjate que nunca he sido de aquascaping, siempre lo digo, he sido mucho de pez. Es verdad que a mí me gusta la acuariofilia, todo, me gusta aprender. Yo estoy ahora mucho bueno con el tema ya más de las plantas, de los montajes, hardscape y tal. Estuve hace un par de años en Florestas, es que, te lo juro, la piel de gallina y me cayeron las lágrimas, y te lo juro, ahí hay una atmósfera única, ¿eh? Exacto. Única. Está todo cuidado al detalle. Y es un ambiente único y de verdad, o sea, merece la pena el viaje a Lisboa. Y haber formado parte de eso, Ezequiel, bueno, eso ya te lo llevas a toda la vida, ¿eh? Es un orgullo y una experiencia única, desde luego, el poder trabajar, el poder haber estado con... Dirigido por él, ¿no? Exacto, por el referente de lo que es el concepto de los acuarios como hoy en día los conocemos, o sea, con el no diría fundador, porque no es el fundador, pero sí ha sido el orientador realmente de... Hubo un antes y un después con él. Exacto, efectivamente, exacto. O sea, el concepto de los acuarios naturales con él fue algo totalmente distinto y desde luego la experiencia de trabajo con él única y encima en el ambiente y bueno, en un acuario tan grande que son 41 metros fíjate, de largo. Y lamentablemente fue única e irrepetible. E irrepetible y además la última vez que le pudimos ver, porque ya estaba muy, muy malito de cáncer y, bueno, pues falleció a los pocos meses de estar terminado pues el montaje. Estamos ante una eminencia. Ezequiel, ¿eh? Ezequiel, tú, ¿eh? Tú. Sí, sí, la verdad es que fue una experiencia única y aprendimos un montón. La verdad es que aprendimos un montón. Además, genial, con muy buenos compañeros de trabajo estuvimos trabajando. Bueno, ahora os enseño la foto de todo el equipo, de todo el staff que estuvimos allí. Y la verdad es que espectacular. Y ahora te busco en el móvil alguna fotillo también. Ahí estamos. Genial. Bueno, pues Ezequiel, continuamos, si te parece. Sí. A mí este, por ejemplo, también el montaje que tienes aquí detrás. Este es con tanto emergido. Exacto. Este es más rollo selva. A mí me gusta, se lo estaba comentando a Manolo, este rollo que el pez se pierde. Exacto. Sí, sí, además brutal, es brutal, ¿eh? Buscas ahí un poco la luz en los huecos como si fuese una pequeña cueva. No sé si se verá por el reflejo. Me refleja un poquito. Te refleja la mano, sí. Sí. Pero si estás aquí visualmente queda muy, muy bonito.
Y efectivamente, porque dices el pez, aquí hay más peces de los que se ven. Lo que claro. pasa es que ahora están todos escondidos, porque además como tenemos la tienda que ha estado con gente y tal, pues están más... lo perciben, lo perciben. Exacto, lo perciben y se esconden. Y luego el emergido que decías, brutal, sí, sí. ¿eh? Sí, sí, un emergido salvaje, muy, muy natural, muy de, como veis, planta que podemos tener en cualquier vivero, en cualquier casa, o sea, es que... En cualquier maceta. En cualquier maceta, que es un poco también la idea, lo que queríamos enseñaros, de que... No tiene por qué ser algo específico de la acuariofilia, sino que podemos tener estas plantas claro, en cualquier floristería. Claro. Y ahí está. Y Ezequiel, están con la raíz vista, no Exacto. tienen ningún sustrato, se alimentan directamente de la columna de agua. Muy bien, de la columna los de nutrientes agua. Que tiene el agua. Correcto. Ya está. En este caso, para que la gente tenga un tip más. Se vaporiza un poquito en este sí, caso. Claro. A ver, aquí en Madrid ya lo sabéis, que el ambiente seco sí o sí hay que pulverizar. Pero bueno, este en concreto, como son plantas muy muy sencillitas, se hace una vez a la semana. Nosotros usamos un abono foliar. Bueno, poquito también. Usamos un abono foliar, que además se ve incluso si acercas el nivel de detalle, se ve ahí un poquito la marca. Ves de que está ahí el abono y tal, o sea, que es, porque está recién fumigado de esta mañana, está recién pulverizado de esta mañana. Y usamos un abono foliar y aparte, por supuesto, el abonado propio del acuario. O sea, tu NPK, tus micros, eso como siempre. O sea, que eso ya... Dependiendo de la complicación del montaje, pues ya recomendamos al aficionado o al cliente un tipo de abono u otro y si necesita o no CO2, etc. Eso ya es dependiendo del nivel de las plantas y el nivel del montaje que quieras realizar. Aquí estamos frente a la fotografía de recuerdo homenaje de todo el staff que estuvimos trabajando en el montaje de florestas de los 40 metros del acuario. Ezequiel, me ha costado encontrarte. Lo sé, lo sé. Lo sé. Es que en aquella época... Con todo cariño te lo digo, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Está mucho mejor ahora, ¿eh? Sí, 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 sí. En aquella época Ezequiel se comió a Ezequiel. Pero fíjate, ¿eh? Detrás del maestro, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está. Chicos, ahí está. Es este de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es el que está ahí detrás está, de, cara... de Takashi de negro. Exacto, con cara de cansado, con cara de cansado. Y sí, la verdad es que fue una experiencia única, un proyecto impresionante, una semana agotadora de trabajo. Además... Puedo decirlo abiertamente, una semana de trabajo al estilo autónomo, que además ahí Alan también lo sabe. 19 años he sido, Ezequiel. Por eso digo, de los de media jornada, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, sin parar, sin parar. Solo trabajamos media jornada. Me imagino que, lógicamente, muy cansado, pero sí, muy pero ilusionante. Muy ¿no? ilusionante. El montaje, además, como curiosidades, podéis, para que lo sepáis, se trabajaba día y noche. Parte, de noche? Parte del equipo de Japón se turnaban por las noches para seguir trabajando. ¿Pero por para qué? Seguir montando y para seguir refrescando las plantas. Vale, sobre todo montaje, por eso, ¿no? Exacto, porque claro, está, el llenado no se hizo hasta el último día. Claro, entonces tiene que estar siempre hidratando. ¡Buah, flipa! Impresionante, o sea, claro, entonces eso también hacía que teníamos que estar porque de aquí, de las personas que estuvimos, 30 eran del equipo de Japón, y 15 se quedaban una noche, los otros 15 a la siguiente, o sea, hacían turnos de guardia, para que nos entendamos. El equipo europeo, que lo conformábamos tanto el equipo de portugueses, los de la camiseta roja son los del oceanario, el resto somos el staff de aquascaping que se eligió del equipo europeo. Qué guay. Se representó tanto lo que es ADA Iberia, ¿vale? Portugal, España... Se representó a ADA Alemania y se representó a ADA Polonia, como las máximas representantes en aquel momento de la marca en Europa. Y entonces, pues cada distribuidor eligió a su equipo, por así decirlo, de colaboradores entre los que estábamos nosotros. Estaba Peces y, bueno, estaba yo. Está mal decirlo, ¿no? Que parece como muy, muy pedante, pero bueno, ahí bueno, estaba. Ahí estaba, está. Ahí está. Ahí, ahí, estaba, está, ahí estábamos, efectivamente. Genial. Y la verdad es que fue una experiencia increíble y además trabajar con algunos de los aquascapers más importantes del mundo, como, bueno, Filip Oliveira, que ahí claro, está, nuestro amigo Filip, ahí está, que también vaya. Estuvo trabajando con nosotros y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. O sea que, pero bueno, que, en fin, que no estamos no aquí para hablar de cosas. No te emociones, Ezequiel, vamos a continuar. Exacto, vamos a continuar. No estamos aquí para hablar de cosas tristes, que seguimos. Mira, os quería comentar también a modo de curiosidad, cuando inauguramos esta tienda, cuando nos trasladamos de la tienda chiquitita que os comentaba, de esa de 30 metros cuadrados, que estaba todo apelotonado, pero que todo el mundo decía, joder, tenéis de todo, es increíble. No falta de nada. ¿Eh? Exacto, no falta de nada, el material llegaba literalmente hasta el techo. Pues cuando vinimos e inauguramos el primer workshop que hicimos aquí, porque en ese aspecto sí quiero destacar que Peces ha sido pionera
en el tema de la introducción del acuario plantado del Aquascaping aquí en España y trayendo a algunos de los mejores aquascapers del mundo. O sea, aquí hemos tenido gente de renombre y bueno, pues así un poco de homenaje, Masashi Ono y Takayuki Fukada estuvieron aquí. Estos son sus autógrafos. Fíjate. Que nos hicieron cada uno un acuario. ¿Nos ¿Ah, lo enseñaron? ¿Sí? Sí, 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 por supuesto. Y que bueno, están las redes sociales ahí, lo podéis ver, los vídeos y tal, y hicieron dos montajes distintos, dos conceptos totalmente diferentes. Masashi Ono hizo un Nature Aquarium y Takayuki hizo un Ibagumi clásico, muy japonés. O sea, que la verdad es que fue una cosa muy, muy bonita. Y nos regalaron, que por eso lo quería enseñar, nos regalaron unas fotografías que a mí la verdad es que me gustan mucho. Esta es una fotografía de Masashi Ono. Masashi es un gran aficionado a la fotografía y como veis es espectacular. ¿Es una fotografía? Es una fotografía. Fíjate, ¿eh? Es una auténtica preciosidad y el efecto de luz que hay detrás del árbol es porque estaba empezando a amanecer. O sea que es una cosa muy, muy espectacular. Y esta fotografía, por ejemplo, que me la regalaron también, es una fotografía original de Takashi Amano. ¿Original de él? Original. Ese es el sello que lo autentifica. ¿Vale? Es su firma. Y esta fotografía está hecha en el Amazonas, en una de las expediciones del Amazonas de Takashi. Fíjate. O sea que nosotros le hicimos el marco, pero ellos nos dieron la fotografía. Y es una auténtica preciosidad, igual que estas fotos, que también me las regalaron, que es Takashi Amano, pues fotografiando en la naturaleza, buscando inspiración. Que era lo que él hacía. Incluso ahí en la nieve, pues eso, subido con los amiguetes y se iba a la montaña a buscar, porque al final la clave de todo esto es que tenemos que intentar buscar en la naturaleza, tenemos que intentar representar un poco el concepto de qué es lo que hay ahí afuera, ¿no? Pues lo que nosotros intentamos un poco, la filosofía de peces y la filosofía, al fin y al cabo, de la acuariofilia o de la acuariofilia, como nosotros la entendemos, es intentar buscar un trocito de río, ¿no? Buscar la inspiración. ¿Qué es lo que habría en la naturaleza? Lo que decía Takashi, ¿no? El aprender la naturaleza para crear naturaleza. Pues un poco es lo que nosotros también aquí buscamos. Así también. Ezequiel. Sí, 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 dime. Te ha marcado mucho Takashi, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay por que supuesto. Ver, ¿eh? Vosotros pensad que fue una persona que no solo influenciaba, sino que también te inspiraba. Te inspiraba a buscar nuevas formas de hacer las cosas, mejorar lo presente, que estaba bien, pero indudablemente aquí en España estábamos en pañales. Ya ves. Estábamos en pañales. Y bueno, pues poco a poco hemos ido aprendiendo de que no es una cuestión de complicarse la vida, sino de hacer algo sencillo y algo natural. Y al final eso es lo que realmente importa y es con lo que conseguimos hacer un acuario bonito. Genial. Voy a girar la cámara un momentito. Chicos, estamos enseñando Peces Madrid con Ezequiel, pero Ezequiel también se merece, tiene una buena entrevista del cara a cara que hacemos en el canal, ¿eh? Uh-huh. Así que ponedlo en los comentarios, que Ezequiel tiene mucho que contar, ¿eh? Enseñamos hoy la tienda, pero no se extrañe que vuelva yo en otro viaje a Madrid, porque cuando queráis. Es una enciclopedia, ¿eh? Tiene mucha historia que contarnos, sí, sí. Ezequiel. Lo que necesitéis, chicos, sí, aquí sí, estamos. Sí, no, ya te lo digo yo que... Para nosotros también es muy importante la divulgación, la formación y la divulgación. O sea, para peces es una prioridad los workshops, el tema de los cursos, el tema de la formación, porque considero, para mí es fundamental, que un aficionado formado es un aficionado responsable. Y al final la educación y la formación lo son todo. Es fundamental. Si tú tienes los conceptos claros y si tú sabes hacer bien las cosas, esto sale solo. Esto funciona solo. Y el animal y la planta están bien, están sanos, están bonitos, están a gusto. Y tú estás a gusto porque no sufres. No sufre el animal y no sufres tú. Ya está. Está genial. Cosas curiosas. Bueno, a ver. Las he visto antes, no te he dicho nada, digo... ¿Esto qué es, no? ¿Esto bueno, qué a ver, es? Bueno, son unas pinzas. Son unas pinzas. Muy raras, porque no las he visto en mi vida. Y no las vas a ver porque son auténticos prototipos de Takashi Amano. Prototipo significa... Que no llegaron a... Nunca se llegaron a producir, efectivamente. Como lo típico que decimos, un invento. Exacto. Pero luego no se produce. Vosotros pensad que Takashi siempre estaba buscando formas de cuidar el acuario. Y entonces, claro, él se presentaba ante... Oye, esta planta, ¿cómo la podo? ¿Cómo llego yo a este corte? ¿Cómo hago yo esto para hacerlo? Esquinita, exacto. Claro. ¿Cómo hago yo para poder colocar esto aquí de una manera
que me resulte cómoda, porque claro, dices, hay acuarios en los que dices, ah, pincho color de dos y ya está, no pasa nada. Hay otros que dicen, bueno, pues uso unas pincitas o uso esta tijera, pero fijaros en la cantidad de herramientas que hay en el aquascaping. ¿Por qué? Pues esto es igual, yo siempre pongo el mismo ejemplo, un electricista. Tú un electricista no le vas a ver tocando los cables con las manos. No, claro. Tiene su juego de herramientas para poder tocar los cables. Pues en el acuario es exactamente igual. Yo insisto mucho con esto y doy mucha caña a la gente cuando viene a los cursos de formación aquí a Peces, de que todos tenemos que tener nuestro pequeño juego de herramientas. ¿Por qué? Porque al final eso te facilita la vida. Pues Takashi era de esa filosofía también y él buscaba nuevas formas de hacer las cosas más sencillas y se fijaba mucho en el material, porque si os fijáis, este tipo de pinzas, este tipo de tijeras, son muy parecidas al material quirúrgico. ¿Sí? Realmente, ¿sí? Él, en los años 70-80, que es cuando empezó a desarrollar la marca ADA, que incluso no sé si veis ahí el logo original, el logo antiguo. El logo antiguo. Bueno, no se verá bien. No se verá bien, ¿no? Ay, qué pena. Pero bueno, vamos, un poquito, sí, son, mira. Son los logos antiguos, pues él se fijaba en el material quirúrgico, que le gustaba mucho. Claro, las primeras pinzas, las primeras tijeras eran de quirófano. Pues fíjate, es una cosa, yo siempre digo lo mismo, no soy especialista ni mucho menos en aquascaping, pero nunca me lo había planteado. No, pues todo viene de quirófano. Todo viene de quirófano, o sea, realmente las pinzas, las tijeras, todo lo que nosotros conocemos hoy en día como herramienta para aquascaping, los que sois médicos o los que trabajáis en medicina, las habéis visto y habréis dicho, pero si estas son las tijeras que uso yo para no sé qué, o las pinzas que uso para no sé cuántas. Sí, cada uno en su, fíjate, en su mundo tal. Que tiene todo el sentido del mundo. Pero es que es eso, realmente lo que hizo Takashi es, coña, pero si con esta pinza de para coser puedo hacer pinchar esta plantita aquí. Y eso es lo que hizo. Entonces estas, por ejemplo, son prototipos que nunca llegaron a fase de producción, pero bueno, que quedaron ahí y entonces... Y te pregunto, bueno, ¿y qué hacen aquí? ¿En pues Peces? Eso, porque en uno de los viajes que hicimos a Japón, que estuvimos visitando la galería de ADA y todo lo que es la fábrica, etcétera, pues hicieron una subasta con fines solidarios. Y entonces, Claro. Ezequiel, te has gastado los billetitos, ¿eh? Pero me los he gastado... Bien gastado. En formación. Claro, vosotros daros cuenta de que nosotros hemos intentado siempre ir a los mejores sitios a aprender. Qué guay. Hemos estado en China, hemos estado en Japón, hemos estado en Singapur, hemos estado en Alemania. O sea, realmente vamos donde... A Estados Unidos, por supuesto, que ahí están, bueno, los certificados de Select Dealer, vamos, de... Platinum Select Dealer. Fuimos la primera tienda en España en ser Platinum Select Dealer de Siken. Algo muy, muy importante porque éramos la segunda tienda de Europa en conseguir esta certificación fuera de Estados Unidos. Fíjate. O sea, que fuimos y estuvimos una semana de formación en Estados Unidos para que Siken nos diera este certificado. Que esto te garantiza que aquí tienes un asesoramiento experto en productos de esta compañía. Pues lo mismo pasó con ADA, o sea, nos fuimos a Japón a aprender directamente de ellos. O sea, fuimos a su galería, estuvimos con ellos, estuvimos haciendo sus workshops, estuvimos haciendo sus seminars, que llaman, sus seminarios, para aprender sus trucos, sus montajes, su manera de hacer las cosas. Algo tan sencillo como, no sé si tú sabrás ya, Alan, el poner el perlón entre las piedras. Sí, claro, claro. Eso se aprendió aquí. Eso, ¿sí? Vinieron los japoneses a enseñárnoslo aquí. Fíjate. Y eso ha ido ya extendiéndose a todas partes. Claro. Pero realmente... Yo el origen no lo sabía. Cuando estaban los dos japos aquí haciendo el workshop, todos aquí, con la boca así, diciendo, ahí va. Una cosa tan sencilla, tan sutil y tan sumamente importante, fíjate, nos lo enseñaron ellos porque estaban aquí. Thank you.
Nada, a modo de curiosidad también, por continuar un poco con las anecdotillas de la empresa. Y bueno, anecdotillas, veces, anecdotillas. Bueno, historietas, ¿no? Que parezco ya el abuelo Cebolleta aquí contando las batallitas. Nada, aparte de, bueno, pues algún premio, algún reconocimiento, etcétera, pues de Aquascap in Spain, como nuestro, ya sabéis, nuestro concurso top aquí en España, de fomento también de lo que es el paisajismo y tal, que es una maravilla. Pues curiosidades también, igual que enseñábamos antes el de Sike, nuestra certificación de ADA, ¿vale? Como tienda top, que son los 300 ítems, es decir, que mantenemos ese stock continuo de la gran mayoría de los de las referencias que tienen el catálogo ADA, o, que es lo que quería realmente enseñar a Alan, la camiseta que veis ahí, dice, ¿y esta camiseta? ¿Qué coño hace ahí, no? ¿Sabes? Bueno, pues... ¡Esa Samurai Scapper, eh! Exacto, qué guay, el Tau que se llama, que también está firmado por Masashi y por Fukada, que realmente es la camiseta del club de aquascaping que hay en Japón. O sea, igual que tenemos aquí Aquascaping Spain, o sea, nuestro club de aquascaping, pues el japonés, fíjate, es este. Ahí está su bonito camiseta. Recuerdo también, exacto, ¿eh, Ezequiel? Efectivamente, bonito, bonito, también tío. Su recuerdo, que queda muy, muy chulo. Y bueno, pues quería despedirme de lo que es la visita un poco virtual que estamos haciendo por la tienda y tal, sin que quiero mencionarlo sí o sí, porque es muy buen amigo y le tenemos mucho cariño. ¿Sabes? Con este mural. El mural. Qué colorido le da, ¿eh? Exacto. La gente se está viendo ahora con el mural detrás. Exacto. Y queda brutal, ¿eh? Exacto, sí, sí. O sea, no tiene. Es algo totalmente único en el mundo porque este mural está hecho por Juanito, nuestro amigo y ex colaborador de la empresa. Juanito Ilógico, para que lo busquéis. ¿Ilógico? Ilógico. Para que lo busquéis en Instagram. ¿Un Juanito, artista? Me has dicho, exacto, que es. ¿Un artista? Es un auténtico artista. O sea, es un pintor espectacular, o sea, es un tío increíble, tanto como buena persona como artista. Y la verdad es que hace, pues eso, este mural es una inspiración de una de las fotos más famosas de Takashi Amano, que es la del árbol del cedro, un cedro milenario que está en la isla de Sado, ahí en Japón, que es fuente de inspiración de muchísimos aquascapers por el diseño, por la forma, por la luz, por ese ambiente de niebla y tal. Y bueno, pues él después, como buen artista, le quiso dar su toque. Y después hizo una pequeña representación de lo que es un río y los kois. Hombre, claro. Para mí, uno de mis peces favoritos, por no decir el pez favorito mío, personal, porque ya sabéis que los kois están prohibidos en España. Desgraciadamente, no podemos disfrutar de ellos. Que somos el único país del mundo que lo tiene prohibido. Tenemos a nuestros vecinos franceses y portugueses. Que tienen unos kois preciosos, pero nosotros no tenemos kois. Y bueno, pues es un poco también una reivindicación de que vuelva ese pez. Y a modo de curiosidad, pues Juanito también hizo el diseño. Vente por aquí, Ezequiel. Exacto. Y nos lo explicas. Y si te parece, como vamos a despedir el vídeo, que venga Manolo y Antonio también aquí contigo. Adelante, claro, claro. Que están muy ilusionados de estar aquí. Bueno, Antonio viene lógicamente mucho más. Antonio viene mucho más. Manolo tenía, Ezequiel, un regalo para ti, que le encanta hacer sus llaveros tan chulos de la tienda y tal. Me la conté, se nos ha olvidado en el coche. Mañana, y hacemos aquí otro spoiler. Que es, bueno, lo hemos dicho antes, estaremos con Jorge, Peces al Corcón, haciendo ese vídeo tan chulo de cómo hacéis todo el tratamiento de la salud de los peces. Uh-huh. Se lo regalamos a él, el suyo y el tuyo. Fenomenal. ¿Vale? Sin problemas. Pues bueno, cuéntanos lo de Juanito. Claro, este acuario, pues igual. El diseño del hardscape lo hizo también Juanito. Y a modo de curiosidad, que a lo mejor pues dicen, la ve la gente y dice, toda una acumulación de piedras, ¿no? Bueno, bueno. No creo, está brutal, ¿eh? Esto además os lo puede decir Antonio, que estuvo en el workshop como hicimos en este montaje. La verdad es que lo hemos dejado así en seco, porque nos pareció tan bonito que no lo hemos llegado a plantar, que nos ha parecido algo muy, muy chulo para que la gente también se haga una idea de las naturalezas muertas que también quedan muy, muy elegantes en el acuario. Está espectacular. Que se puede ver. Y a modo de curiosidad, os digo que este acuario tiene la inspiración en las hilanderas de Velázquez. Correcto, así fue. Exacto. ¿Ah, sí? Este acuario está inspirado, si vosotros cogéis y... ahora, si quieres eso, enfocarlo un poco más a nivel general. Sí, sí, os ponéis la fotografía. Se está viendo completamente. Pues... si cogéis la fotografía de las hilanderas de Velázquez, vais a ver una pequeña inspiración, una pequeña representación de ese cuadro en este acuario. Es decir, la inspiración para los acuarios la podemos encontrar en cualquier lado. No hace falta que sea en la naturaleza, puede ser también en cualquier otro punto, por ejemplo, en el Museo del Prado. O sea que eso también es muy importante, el que lo que al final nos emociona o lo que nos inspira puede plasmarse en una urna. Por eso que decíamos Ezequiel que no tenía límites. Exacto, no hay límites, porque realmente yo siempre digo lo mismo, un acuario es como un lienzo en blanco.
sea, una urna vacía es una auténtica maravilla porque te da la capacidad de imaginación, de creación, que tú puedas, hasta donde tú puedas llegar o hasta donde quieras llegar realmente. O sea que en ese aspecto, pues eso, que ahí está, la imaginación al poder. Genial. Pues bueno, Manolo, Santo Rafael. Está Manolo mirando la foto de las hilanderas. Está mirando las hilanderas. Exacto. Qué grande, Manolo. Las hilanderas de verdad. Ahí está. Vaya, vaya, pues ahí lo tenemos. Ahí está. Exacto. Y es buscando ese punto de luz, ese foco de luz ahí final, esta información que nos transmiten estas dos mujeres como punto de enfoque primero. ¿Ves? ¿Veis? Primer plano. Esta también. Qué curioso. Segundos, qué curioso. Tercero, cuarto, incluso ya en profundidad. Exactamente. Es decir, nosotros al final estamos buscando, pues eso, más datos y más cosas. Venimos por aquí para ir despidiendo el vídeo porque se nos han ido apagando las luces. Ya, es que ya. Ezequiel, ponte aquí al medio. No. Venga, que estamos aquí en familia. Bueno. No sé si quieres añadir algo más. Tú primero, Ezequiel. Nada, pues lo primero que muchísimas gracias. Acercaros un poquito. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por ver el vídeo hasta el final, por disfrutarlo. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. Y nada, que os invitamos a venir, por supuesto, tanto a Peces Madrid como a Peces Alcorcón. Y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa, vuestro lugar de acuariofilia y cualquier cosa, pues aquí estamos. Bienvenidos y muchísimas gracias a todos. Gracias por seguir a Alan y gracias por seguirnos a nosotros, que nos podéis ver en las redes, ahí como peces.es. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias. Yo de mi parte te doy las gracias también por abrirnos las puertas de tu casa. Lo hemos disfrutado mucho, una tienda muy cuidada y un profesional al cargo de ella. Uh-huh. Y es muy importante siempre para que bueno, la acuariofilia sea... lo más sana claro, y que y cuanto menos error tenga el aficionado, más duradera será, ¿no? Efectivamente. Manolo, bueno, tú vas y vienes conmigo, tú vienes en el lote. Guay, ¿no? La tienda. Muy bien, muy bien. Además, estas tiendas son las que hacen falta y cada vez más no pueden desaparecer porque es la que hace que el aficionado llegue a la acuariofilia. De hecho, Antonio empezó aquí y un consejo de un profesional como Ezequiel es muy importante para que la gente coja un buen camino. Muy bien. Y bueno, Manolo justo ha dicho lo que yo quería decirte para despedir el vídeo. Antonio, aquí empezó todo. La zona cero, Antonio. En ese rincón que pero bueno, ahí empezó todo. Tenía menos kilitos, bandido, ¿eh? Pues también tenía amigos. Esa foto la borro. Pero bueno, mira, he disfrutado mucho la visita a Peces, pero todavía me alegro más de saber que gracias a Peces... Tú estás aquí con nosotros. Aquí empezó todo. Pues muy bien. Por eso, señor, por eso. Me alegra mucho más porque gracias a ellos tú ahora eres alguien importantísimo para nosotros y ahora mucho más para la acuariofilia. Y tú lo sabes. Así que bueno, yo giro la cámara, que bueno, tengo mi puntito de bueno, que me gusta verme a mí también y quiero salir un poquito al final, aunque sea. Bueno. Influencer. Bueno, muchas gracias, Antonio. Esto no lo controlo todavía tan bien, ¿eh? Sí. Ah, que, no, claro, es porque me sigue la cara, no me acuerdo. Claro. Ahí. Bueno, espero que os haya gustado. Peces Madrid, Ezequiel, un máquina. Y oye, poned en comentarios, ¿os apetece una entrevista de Ezequiel? Bueno, yo me vengo para aquí y para adelante. Menos quién mató a Kennedy, os puedo contar de todo. Seguro que lo sabes. Pero nos tendríamos que matar. Efectivamente. Bueno, nos vemos, chicos. Y como siempre digo, sed buenos, chicos, sed buenos.